arrancamos este bloque desde el showroom de CF Moto, representado por IMAC SRL, en la noche en que presentan la totalmente nueva CF Moto 800 MT, que llega al Paraguay en dos versiones, la versión Touring y la versión Sport. Y hoy en esta nota nos acompaña Aldo Benítez, el asesor comercial y el primer propietario de una de estas CF Moto 800 MT. Aldo, un gusto, gracias por recibirnos aquí en el showroom. Bueno, comentanos un poco lo que nos presenta la nueva CF Moto 800 MT. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por venir. La moto, una muy buena moto con sus 95 HP, es una excelente moto y con la electrónica nueva, la suspensión, callaba que ya tenemos acostumbrados, CF Moto, el tablero, TFT y bueno, la moto es espectacular. Excelente. Estamos hablando de una motorización de dos cilindros. Así mismo, de dos cilindros, caja sexta, inyección, 800 cc, realmente es 790 porque es un motor ya, como todos saben, fusionado con la gente de KTM. Entonces nosotros, o sea, los ingenieros de KTM lo diseñaron, era el motor de la 790 Adventure, entonces ese es el motor que estamos utilizando ahora mismo para esta moto. Aldo, en cuanto a tecnología, ¿qué nos ofrece la CF Moto 800 MT? Trae la Full, la que es Touring, trae calefactor de puño, calentador de asiento, Quick Shield, control de tracción, ABS en curva, que es muy importante, y bueno, eso es básicamente lo que está trayendo, acelerador electrónico, caballete, son accesorios que ya está trayendo el 800. Aldo, aparte, el juego de maletas también ya puede venir de fábrica para este equipamiento. Sí, el juego de maletas, que son las dos maletas laterales del top case, ya viene. Es opcional, el cliente puede comprarlo, como no, ¿verdad? Es opcional, pero yo creo que si tenés una moto de este estilo, es para viajar, así que vas a tener que comprarlo con toda la maleta. Así que sí, ya viene incorporado el precio. Aldo, en cuanto a conectividad, que es muy importante hoy día justamente porque, como su nombre lo dice, la conectividad para estar permanentemente conectado y sobre todo de una manera práctica, sencilla, utilizable durante el manejo, el viaje, ¿qué nos ofrece la 800? La 800 tiene conexión Bluetooth, que donde lo conectas por el celular y cuando uno recibe llamadas, yo creo que en otras marcas, desconozco la marca, no quiero meter la pata, pero sale solamente el número de teléfono. En este caso sale el contacto ya. Así que bueno, es la moto súper buena. Sin duda, y aparte también se pueden bajar aplicaciones, por ejemplo, como para poder bloquear totalmente la moto, que es un detalle no menor también en este caso. Sí, así mismo, tiene la aplicación también para lo que es el map. Realmente estamos hablando con la gente de China para que ellos puedan tener la ubicación, o sea, el map de Sudamérica. Hasta donde tengo entendido es solamente para Asia y Europa. Así que bueno, ahora estamos viendo con ellos para que podamos ya tener también Sudamérica eso. Excelente. Hablamos de que llegan la 800 en dos versiones. ¿Cuáles serían? La Touring y la Sport. La diferencia está que la Touring es como la que te mencioné, bien completita. La Sport la que trae llanta de aleación. La Touring es llanta rayo. Ambos son de adelante cubierta 19, atrás 17. La Sport es un poco más básica, pero bueno, lo mismo HP y nada, es subirse y disfrutar. Excelente. Para los fanáticos de la marca, sobre todo los que ahora se están enterando de que ya está en Paraguay la CF Moto 800 MT y quieran probarla, sentirla, sobre todo. Acá IMAC ofrece la posibilidad de un test drive con estos modelos. Sí, nosotros tenemos una disposición, la que es la 800 MT Touring, la Full, para que la gente pueda realizar un test drive. Ya tenemos a disposición. Esta semana vamos a tener una exclusividad para los clientes y la siguiente semana o después de Semana Santa, de acuerdo al tiempo, cómo se comporte, ya vamos a tener
T-Drive para todo el público. Así que es que la gente se anime, vengan a probar. Siempre pedimos que venga un poco equipada, casco, guantes y nada, que sepa manejar la moto, porque la moto tiene potencia, así que tenga un poco de experiencia para poder manejarlo. Excelente. Aparte acá hay un dato curioso, que Aldo, como primer propietario de la MT-800, ya realizó un viaje hasta la ciudad de Encarnación, así que nos gustaría que nos comentaras tu experiencia de este viaje, que fue más o menos un viaje relámpago, un toque tambo, pero el andar en la ruta, Aldo. Sí, justamente eso. Yo el fin de semana tengo que viajar a Bolivia, y como la moto es el primer mantenimiento, es a los 1000 kilómetros, luego a los 15.000 o un año. Entonces tenía que realizar el primer mantenimiento y hice un viaje fugaz a Encarnación para poder hacerle el mantenimiento y poder viajar tranquilo el fin de semana, ¿verdad? La moto es bien ágil, estable en ruta, porque la parte de los 95 HP hace que tenga buena potencia, y para rebasar los camiones en ruta, excelente. Así que nada, es como le digo, es cuestión de probarlo, y se animen a probarlo y van a ver lo que es el producto. Y aparte, muy segura también con el tema de control de tracción y todo ese tipo de ayudas a la conducción con la que viene equipada la 800 MT. Así mismo es. Me tocó una experiencia, te voy a comentar. Me tocó venir en lluvia desde San Juan, Misiones, hasta Asunción. Todo el camino en lluvia, y en una curva que venía se me resbaló un poco la rueda. Por suerte la moto tiene control de tracción y nada, corrigió y me sentí tranquilo, ¿verdad? Y estamos acá comentando, ¿verdad? Así que, bueno, la moto es muy segura. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. También la presencia femenina que hace que este bloque sea realmente espectacular y en exclusiva para Clase A. Invitar a los fanáticos de la marca, a los fanáticos, a los clientes de IMAC, que vengan a probar la totalmente nueva CF Moto 800 MT en sus dos versiones, Touring y Sport.